Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a estar hablando de los adjetivos en inglés, muchachos. Entonces, ¿qué son los adjetivos en inglés? Ya vamos a definirlos, pero antes de eso quiero mostrarles las categorías o los tipos de adjetivos que hay. Entonces, para que los tengan muy presentes. Entonces, tenemos que esos calificativos que son tall, big, fat, thin, noisy, que son los que vamos a hablar el día de hoy, pero adicional a ellos tenemos otros que no se identifican a veces tan fácil como estos calificativos. De los demostrativos que son this, that, those, this, después haré un video de eso. Los interrogativos que son todos los de WH question, que es la pregunta como what, como how, como where, ¿sí? Como when, todo eso. Los numéricos one, two, o first, o second, y de esos otros, o números ordinales y todo lo demás. Posesivos como my, his, her, our, y cuantitativos como son few, any, y much. Estas son lecciones que iremos sacando poco a poco porque son adjetivos que se utilizan de ciertas formas. Sin embargo, vamos a hablar el día de hoy de los calificativos, ¿correcto? De esta parte de acá. Entonces, los adjetivos calificativos son muy fáciles de identificar porque los identificas con estas preguntas. Pregúntese en esa oración, ¿cómo son o cómo están las cosas? Por ejemplo, vamos a mirar la oración número uno. Number one, my house is beautiful. Mi casa es bonita. Entonces responde a una de las preguntas. Está respondiendo al cómo son, cómo es la casa. Entonces, ¿cómo es la casa? Bonita. Quiere decir entonces que este es el adjetivo. Ahora vamos a mirar en la número 2. Number 2. John has a new car. John has a new car. Entonces, John tiene un carro nuevo, ¿cierto? Pero Pacho, ahí dice es un nuevo carro. Sí, ahí dice un nuevo carro. Ya vamos a hablar de ese orden. Pero vamos a identificar. John tiene un nuevo carro. ¿Cómo es el carro de John? ¿Cómo es ese carro de John? Nuevo. Entonces, este es el adjetivo. Ya vamos a hablar por qué va allí. Number 3. I am happy. Yo estoy feliz. Entonces, está respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo está esa opción, esa persona? Yo estoy feliz. Entonces, quiere decir que feliz es el adjetivo en este caso. ¿Qué más tenemos que saber de los adjetivos? Bueno, los adjetivos tienen un orden especial a la hora de organizarlo, ¿no? Hay un video que yo te dejaré al final de la descripción para que mires cómo es. Sin embargo, vamos a enterarnos de varias cosas. Los adjetivos casi siempre van antes del sustantivo, ¿sí? Antes del sustantivo. ¿Cómo así, Pacho? Es más o menos como el ejemplo número 2. Entonces, vamos a analizar esto. Uno en inglés debe decir más o menos, perdón, en español uno dice algo así, por ejemplo, el carro rojo, ¿sí? Ahí, digamos que tenemos la oración, el carro rojo. ¿Cómo es el carro? Vamos a identificarlo de una. ¿Cómo es el carro? El carro es rojo, o sea que rojo, ¿qué viene siendo? Un adjetivo. ¿De cuál? Un adjetivo de los calificativos de los que estábamos hablando. Entonces, este carro rojo, ya sabemos que rojo es el adjetivo, entonces, ¿qué es lo que sucede? En inglés, esto va a ir primero. ¿Cómo así? Resulta que, ¿cómo se dice él en inglés? Se dice de o da, ¿cierto? Alguna pronunciación es de o da. Vamos a decir de. ¿Qué es lo que pasa acá? Como va antes del sustantivo, el sustantivo es carro en este caso, entonces lo que vamos a hacer es colocarlo en esta posición. Es por eso que decimos the red car. Ahí está, the red car, el carro rojo o el nuevo carro, carro nuevo, mire cómo se va en español. Aquí entonces uno sale diciendo más o menos el rojo carro. Ustedes dirán, ay, ¿eso por qué tan enredado? Y entonces, ¿por qué se complica? Acá es donde a la gente le parece un poco difícil el inglés porque se cambia un poco eso. Sin embargo, muchachos, es así la norma. ¿Qué es lo que pasa? Ellos también dirán lo mismo para el español. Ay, en español, ¿por qué va después? ¿Qué enredo? ¿Sí? Son puntos diferentes. Pero bueno, vamos a adaptarnos. Ahora, digamos que tenemos esta otra oración. Ya no es el carro rojo, sino que tenemos los carros rojos. Entonces, por ejemplo, los carros rojos. Digamos que es esta oración. ¿Cómo la haríamos en inglés, muchachos, entonces? ¿Sí? Sería the red cars. ¿Cierto que sí? Pues no. Resulta que reds estaría completamente errado, muchachos. No podemos colocar esto, porque en inglés los adjetivos nunca van a llevar un plural. O sea que no le podemos colocar esto. La forma adecuada de esto sería the red cars.
Saque el plural, se lo vamos a colocar solamente al final. Fíjese que en español tenemos plural por carros y tenemos plural por rojos. Entonces, carros y rojos. En inglés no se puede colocarle la S a esto. O ustedes han visto que uno dice, I'm going to work with my friends, con mis amigos. No, mira que eso también no lo lleva ni ahí. Entonces, nunca van a tener ese plural en esa parte. Entonces, es por eso que se cambia el orden de los adjetivos acá, va un poco adelante. Pacho, pero yo he visto que a veces no va adelante. Correcto, a veces no va adelante. Por ejemplo, digamos que yo voy a empezar a hablarme de una casa, por ejemplo. The house is new and beautiful. La casa es nueva y bonita. Mire que aquí no tuve que cambiarlos, ¿sí? Ah, me faltó una E acá, disculpen. Aquí no tuve que cambiarlos. The house is new and beautiful. Pachi, ¿por qué no lo tuvo que cambiar? ¿Por qué? Porque a partir de acá es que vas a empezar a hablar. Es como si más o menos dijéramos un dos puntos en español. De aquí para allá vas a empezar a dar las características, ¿sí? Es por eso entonces que no lo lleva ahí. Vamos a hacer una práctica a ver qué tal nos va, ¿les parece? Ok, now let's go into practice with these 8 exercises in here. Very, very easy, guys. Muy fácil. Entonces vamos a mirar. Number one, ellos tienen un gato pequeño. ¿Cómo es el gato? Pequeño. Entonces, ¿pequeño qué sería? El adjetivo. Ya lo identificamos. ¿Cómo sería acá? Puede ser little or small. Cualquiera. Ellos tienen un gato pequeño. ¿Cómo sería? They have a small. Lo vamos a mover. Recuerden lo que hablamos. A small cat. Ahí está. Si lo hiciste así o lo dijiste así, muy bien. Congratulations. Mi amigo es muy divertido. ¿Cómo es el amigo? Muy divertido. Entonces, divertido sería el adjetivo. ¿Cómo es divertido? Funny. ¿Sí? Saludo a todas las funnies que se parece así con la pronunciación. Funny. Mi amigo es muy divertido. Entonces, ¿cómo decimos? My friend is very funny. Ahí está. Pachi, ¿por qué ahí no se cambia? Recuerde lo que hablamos, que después de este is para adelante no lo vamos a cambiar porque se están mencionando las características de aquí hacia allá. John tiene vecinos ruidosos. Mire que aquí ya no está ese is, ¿sí? John tiene vecinos ruidosos. ¿Cómo son los vecinos? Entonces, acá está, ruidosos. ¿Cómo dice ruidoso? We say noisy, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería, muchachos? John has... ¿Qué vamos a hacer con los ruidosos? Lo movemos para acá. Noisy. ¿Y vecinos? Neighbors. Neighbors. Así. Ay, muchachos, pero y entonces, mire que aquí dice ruidosos. Entonces le ponemos la S a este acá. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Se la ponemos o no se la ponemos? Muy bien. No se la ponemos. Porque había, acuérdense que habíamos hablado que nunca van a llevar plural. Por eso lo puse acá en plural. Esa es comida chatarra. Entonces, ¿cómo es eso? That is, comida chatarra. ¿Cómo es, muchachos? Junk food, como perro caliente por ahí, hamburguesa y eso. That is junk food, basura, chatarra. Junk food. ¿Cómo es la comida? Chatarra. Entonces, de chatarra lo movíamos y por eso se convierte en junk aquí. Ok, estas las vamos a traducir. Vamos a ver cómo nos va. Number five, I want a hot dog. Yo quiero un... caliente perro, ¿cierto? Nosotros decimos así. No, nosotros ya lo organizamos. I want a hot dog. Yo quiero un perro caliente. Ahí está entonces. They like to eat Mexican food. A ellos les gusta comer mexicana comida. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? Lo organizamos. A ellos les gusta comer comida mexicana. Miren lo del orden acá. Pacho has a whiteboard. Sí, Pacho tiene un... blanco tablero. ¿Cómo decir y cómo diríamos bien? Pacho tiene un tablero blanco. Eso es. This was a grammar class. Esta fue una gramática clase. Entonces, esta fue una clase de gramática. Mire cómo es el orden acá. Listo. Espero que les haya gustado esta lección, muchachos, de gramática, de esa clase que vimos de los adjetivos. Que los pongan en práctica y que le den una miradita a los órdenes de adjetivos. Nos vemos la próxima. See you next class. Bye, bye. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. Y el día de hoy vamos a estar viendo la diferencia entre estas tres palabras importantísimas: alone, only, and just.
Este video fue recomendado por Joaquín Contreras, a quien le envío un saludo y un agradecimiento por habernos hecho esta recomendación. Y espero que a partir de hoy a Joaquín y a todos ustedes les quede muy claro el trabajo con cada una de estas tres palabras. ¿Listo? Vamos a mirar entonces aquí las diferencias. Tenemos alone. We have alone. Alone, tenemos una, digamos, una particularidad en español, y es que alone, como un estado, ¿sí? Cuando estás solo, ¿sí?, se escribe diferente y no lleva tilde. Mire que esta palabra no lleva la tilde, a diferencia de estas de acá, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de alone, es cuando sea un estado de ánimo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo estás hoy? Ay, estoy solo, ¿cierto? O estoy triste, esos son estados. Esos estados son adjetivos. Entonces, alone, en este caso, se convierte en un adjetivo. Entonces, cuando estés de esta forma muy solitario, entonces, estés solo, vas a utilizar alone. Ahora, only. Only y just puede ser usado en cualquiera de las dos formas utilizando estas palabras, ¿sí? Como adverbios, ya son adverbios. Mire que aquí ya sí lleva tilde. O sea que no hay problema si en una de estas oraciones puedes utilizar only y just. A diferencia de estas de acá. ¿Cómo así, Pacho? Resulta que mire que only y just coinciden en estas traducciones. Acá en solo, solamente, únicamente, y lo mismo acá, incluso único también es uno de ellos. Pero only no coincide con recién, ni con acabo de, ni con justo, ni con justamente. Es diferente. Solamente van a coincidir en estas dos. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, es que esta número uno que tenemos que dice yo estoy solo, ¿cuál creen que sería entonces? Alone, only o just. ¿Ustedes qué me dicen? Think about this. Entonces, aquí estamos hablando de cómo estoy el día de hoy. Yo, ¿sí? Entonces, ¿cómo dice acá? Yo estoy solo. Entonces, ¿uno qué dice? I am. O la forma corta también, I'm. ¿Cuál sería? Only, ¿cierto? No, señores, muy bien. Alone. I am alone. ¿Qué hay? Yo estoy solo. Simplemente es así. Ahora esta. Mire, yo solo quiero estar solo. Bueno, identifiquemos acá que este solo, mire que no tiene la tilde. Y acá sí hay y acá no hay. Ya tenemos una noción. Yo solo quiero estar solo. ¿Cómo sería entonces esto, muchachos? Ay, cualquiera de estas dos te puede servir porque coinciden acá. Entonces puede ser only o just. Entonces puede ser I only o I just. Sí, cualquiera de esas. Quiero, ¿cómo es el quiero? Entonces dice want. Estar, we say to be, ¿sí? Y solo, ¿cómo quiero estar? Solo, entonces esto es un estado, I want to be alone. Entonces mire que aquí ya estamos haciendo el uso de dos, de los tres, only, just or alone, cualquiera de esas tres se puede. Recuerde que estos van a ser adverbios por la tilde. Want to be alone, I only want to be alone or I just want to be alone. Ay, Pachi, ¿yo cómo sé cuándo utilizar tú? ¿Sí? En la mitad de esos dos verbos. Hay un video que te dejaré por acá en la descripción para que lo puedas mirar, o al final de este video lo vas a encontrar. Es muy interesante este tema. Ok, example number three. Ellos acabaron de llegar. Vamos a mirar. Cuando hablamos de acabaron o a recién llegaron también, mire que este ya no sirve y alone tampoco sirve, porque eso es el estado y esto es simplemente un adverbio que tiene estos tres significados. Entonces, ellos acabaron de llegar, ¿cómo sería, muchachos? Entonces, muy fácil. ¿Cómo se dice ellos? We say they. ¿Cómo acabar de? ¿Sí? Acabo de o recién, ¿cierto? Una actividad que recién pasó, acabaron de llegar. Entonces, ¿cómo sería? They just, ¿sí? Véalo acá, they just arrived. Este verbo lo ponemos en pasado aquí, arrived. They just arrived. Ellos justamente acabaron de llegar o justamente llegaron o ellos acabaron de llegar o ellos recién llegaron. Ahí está. Mire que son varias alternativas de traducción. Ya depende de ti cómo lo quieras hacer. Simplemente quiero que lo entiendas. They just arrived. Este just no es de justo ni de justamente, ¿sí? Aunque justamente puede ser. Ellos justamente llegaron en ese momento. Puede ser también. Ahí lo tienen, muchachos. Number four, esto es justo lo que necesito, lo que necesito. Esto es justo lo que necesito. Entonces,
mire que puede ser por acá, aunque esta es la más acertada, la otra definición. Entonces ya queda descartado el uso de only y alone en la oración número 4. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando eso. Aunque sí, aunque debo ser claro, hay algunas oraciones donde se pueden juntar esas dos como lo estábamos haciendo acá. Entonces justo lo que necesito, entonces ¿cómo sería? This is just what I need. Entonces lo podemos hacer acá o this is only. Eso es solamente lo que necesito. Cuando tú dices this is only what I need, es porque está necesitando solamente una cosa en particular. Es this is just what I need, es justo lo que necesito, pero no solo de una cosa en particular. Listo. Ahora, ellos entrenan solos en el gimnasio. ¿Cómo sería esto? They train alone in the gym. ¿Por qué alone? ¿Quién me dice por qué? Alone porque es un estado en lo que están estas personas. Ellos se entrenan ¿cómo? Solos. ¿Cómo están ellos allá en el gimnasio? Solos. Entonces ellos por eso están utilizando alone. They train alone in the gym. Ahí ya tenemos esta. Vamos a ver entonces con una práctica de un texto para que ustedes puedan colocar en unas lineecitas cuáles son las palabras que van ahí. Ya les voy a explicar. Listo, vamos con la práctica. Hello again. Okay, now we're going to practice with this short text. Vamos a practicar con este texto corto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a mirar cuál de esas palabras que vimos previamente, only, just o alone, irían en estas líneas. ¿Listo? Vamos a arrancar entonces. John is in his house today. Entonces, ¿John qué? John está solo en su casa hoy. ¿Cómo sería entonces ese solo? Alone sería el que va acá. John is alone in his house today. Ahí está. Él, o sea, he solamente o he just ate his lunch. Ahí lo tenemos. He just ate his lunch. Él recién comió su almuerzo o él acaba de comer su almuerzo. He just ate his lunch. He only ate for his lunch rice and fries. Él solamente comió para su almuerzo, ¿sí? Arroz y papitas o papas fritas. He only ate for his lunch rice and fries. Recuerde que aquí también puede ser just, en esta también. He just ate for his lunch rice and fries. Muy bien. That is what he likes to eat when he is alone. Exactamente, muchachos. Eso es lo que, este what no solamente es que, sino que también es lo que o la que. Entonces, eso es lo que a él le gusta comer cuando él está solo. Ahí está entonces, muchachos, esa práctica con esas palabras. Espero entonces que les haya quedado muy claro. Espero sus comentarios. Cualquier cosa, estaré por acá. Si me sirve servidor, suscríbete para más videos, compártelo, guarda en la lista de reproducción y nos vemos la próxima clase. See you next class. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. Y el día de hoy, muchachos, estoy muy contento de seguir compartiendo con ustedes una clase más. Gracias a Dios que me da la oportunidad de estar acá. Y bueno, vamos a ver muchas cosas el día de hoy. Al final voy a hacer algunos saludos que me han pedido bastante. Bien, muchachos, clase muy solicitada, diferencia sobre todo entre esas palabras, así que vamos a ir hablando de muchos detalles, van a prestar mucha atención. Es diferencia entre one, each, every, cuando utilizar one of, each, one of, and every one of. Listo, ahí lo vamos a ir teniendo. Bien, ahora, ¿qué significa one? Significa uno, simplemente es eso. Each y every tienen significados iguales, porque significa cada y cada. Pero entonces, ¿cuándo usar each o every? Es una pregunta que me han hecho mucho. Y aquí lo que básicamente hace la diferencia es que cuando utilizamos each, estamos enfocándonos o individualizando las personas que tenemos. Cada uno de los estudiantes haciendo como un énfasis en la individualidad. Y cuando hablamos de every, ya estamos hablando de cada uno de los estudiantes, pero un poco más global. ¿Listo? Ahorita veremos algunos ejemplos. ¿Cuándo utilizar este one, each o every? Lo vamos a utilizar con sustantivo en singular, listo, esto ayuda mucho para hablar de cantidades, con un verbo en singular, muchachos,
Sí, así que si tienen dudas de eso, también se van a apoyar con este video de Subject Verb Agreement, guys. ¿Ok? Pilas con esto. Nunca con no contables. Ahorita vamos a hacer esto. Bien, lo mismo tenemos indicaciones acá. One of, y lo vamos a utilizar también. Each one of, que también hace la diferencia en lo que hablábamos ahorita de each y every. Y lo vamos a trabajar con sustantivos en plural, muchachos. Sustantivos, o sea, un sustantivo, una cosa, una persona, un lugar, un animal. ¿Listo? Verbo en singular también. Tengan la diferencia acá. Sustantivo singular, aquí es sustantivo plural, verbo singular, ahí comparten. Y también como no contable. ¿Bien? Bien, eso es muy importante tenerlo presente porque necesito que hagamos estos ejemplos. Y para hacerlo, vamos a intentar hacerlos primero en casa y luego comparamos. Okay, guys, let's start with the example that we have right here and look at this number one. One member is or are waiting for you. Which one is the option here? ¿Cuál es la opción si tuviésemos que escoger entre is o are? ¿Cuál sería, muchachos? Parte del Subject Verb Agreement de la clase que les recomendaba ahorita y se las pongo nuevamente. Eso es muy importante tenerlo presente porque cuando hablamos de one estamos hablando en singular. ¿Y cuál sería un verbo en singular como estamos trabajando acá? ¿Cuál es? El verbo en singular sería is. Entonces sería nuestra opción. One member is waiting for you. Un miembro está esperando por ti o está esperándote. Tengan muy presente, muchachos, que no es waiting you, ¿sí? Porque hay algunos que omiten este for, como que lo quitan de acá, decir esperándote, waiting you, sino que es wait for. Wait for significa esperar eso. Wait for you. En este caso, waiting for you. Ok, guys, let's continue with this one. Two members is or are waiting for you. Muchachos, aquí estamos hablando de dos miembros, ya es plural. Dos miembros de un grupo, de un equipo, dos miembros están esperándote. Entonces, ¿cuál sería is or are? Según lo que hablamos ahorita, entonces, ¿cuál sería la opción? En este caso sería are. ¿Por qué? Si estamos hablando en plural, entonces vamos a trabajar la parte de un verbo en plural. ¿Listo? Así lo vamos a trabajar con ese one, two. Si se fuesen cinco, seis, tendría que ir así. Si es en singular, un verbo en singular. Ok, guys, try to do this one. Intenten hacer esta. Each member is or are waiting for you. Cada miembro está esperándote. ¿Sí? Entonces estamos hablando de ese each como individualizando cada uno de ellos y tomándolos un poco más general. Entonces, ¿cómo trabajaríamos esto? Each member is or are. ¿Cuál sería acá? Cada miembro. ¿Cuál sería entonces? Muchachos, is. Mire que acá estamos trabajando each y que dice un verbo tiene que trabajarse en forma singular. Sustantivo singular, estamos hablando de cada miembro, ¿sí? Cada uno de ellos. Entonces, verbo singular y es por eso que lo escogemos. Now, guys, look at this one. Every member is or are waiting for you. ¿Cómo quedaría acá? Cada miembro, ¿qué sería? La misma cosa. Every member is waiting for you. Recuerden que estamos trabajando verbo singular, ¿sí? Con cada uno de esos. One, each, and every. Tengan muy presente, muchachos, que a veces podríamos confundirnos al manejar este pronombre indefinido cuando colocamos, por ejemplo, everyone. ¿Listo? Tengan muy presente eso porque eso es un pronombre indefinido, clase recomendada, que sería esta. Ok, guys, let's continue with number two. Try to do it first. Intenten hacerlo primero y más a conciencia según lo que hemos trabajado. One of the members was or were. Aquí ya estamos trabajando el pasado. ¿Sí? Si tienen duda de cuándo utilizar was or were, también clase. Yo les voy recomendando, ya ustedes deciden si las toman. ¿Okay? Uno de los miembros estaba aquí. ¿Cómo se digo estaba acá entonces? Was o were. Ustedes estamos trabajando ¿qué? Uno de los miembros, sí, estamos trabajando como un plural ahí. ¿Ustedes qué dicen? Entonces, este sería was para singular y were para plural. Entonces, ¿cuál es nuestra opción? ¿Cuál sería? Algunos dirían es where, porque estamos hablando de los miembros, entonces estaríamos colocando where por el plural. Pues sí, pero no es así porque estamos hablando es de uno de los miembros. Listo, one of the members. Es uno de los miembros, estaba acá, no todos los miembros o dos de los miembros, no, nada de eso. Simplemente estamos así, hablando de one of the members was here. Eso está en la clase de Subject Verb Agreement para que también se apoyen un poco más y van quedando con dudas. Now, guys, look at this number two. Two of the members was or were here. Dos de los miembros. Ahí sí estamos hablando de cuántos, de dos. Entonces, ya si es dos, vamos a trabajar el verbo en su parte plural, ¿sí? Que sería este were. Ahí está muy fácil. Look at this one. Each one of the members was or were here. Each one of.
Each one of, muchachos, ya estamos trabajando acá esta parte, ¿listo? Entonces, cada uno de, ¿qué hay obligación de trabajar? Sustantivo en plural, cada uno de los miembros, mire el sustantivo en plural, acá está. ¿Listo? Verbo singular, ¿cuál es el verbo singular acá? Was o were, lo estábamos trabajando arriba también, así que verbo singular es esto. No se dejen enredar porque aquí están miembros, entonces vamos a colocar el plural. Each one of the members were here. No, aunque en algunas oraciones lo van a encontrar, pero pasa en español que a veces tenemos esos errores hasta en nuestro propio idioma y no estamos conscientes de ese tipo de cosas. Now guys, look at this one. Every one of the members was or were here. Which one is the option? Muy fácil, ya sabemos, Pacho, que es... Was, ¿por qué? Porque estamos hablando cada uno de, y recuerde que al utilizar esto va el verbo en singular. Mira que acá cada uno de los miembros, sustantivo plural, que serían los miembros, y aquí quedaría verbo singular con esa parte de was. Mire qué fácil es esta temática, muchachos. Ok, guys, finally number three. Every furniture in that room will be made of wood. In this case, we're talking about passive voice. ¿Sí? En la voz pasiva, que también va como video recomendado, una clase más o menos intermedia, pero muy, muy buena para que la tome. Entonces, acá vamos a analizar esta oración. A furniture está hablando de amoblado, de esto, del amoblado como tal, de un lugar. Pero nosotros no podemos contar el amoblado. Tengo tres amoblados, cuatro, cinco. Eso es algo no contable. Sí, al ser no contable, nunca se va a trabajar de esta forma. Entonces, tendríamos que poner nuestra alerta. ¿Qué va a pasar entonces para organizar esta oración? Para organizarla, tendríamos que, por eso es que tengo este espacio acá, colocar una palabrita que va a ayudar. Los furniture, la parte del amoblado, si lo quieres manejar ya como contable, tendrías que manejar la palabra piece. ¿Sí? Como pieza de amoblado. Every piece of furniture in that room will be made of wood. Cada pieza de amoblado en ese cuarto, ¿sí?, será hecha de madera. Every piece of furniture. Te recuerde que nunca con no contables. ¿Cómo vamos hasta acá? Espero que muy bien y vamos a practicar con otros ejercicios porque lo que necesitamos es que nos quede muy claro. I'll be back with you guys in a few seconds. Okay, guys, now we're going to practice with these six exercises. They're very, very easy. Están muy fáciles. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a analizar la oración porque todas las oraciones tienen unos errores o tiene, puede ser uno o dos. Van a analizarlo, por favor. Entonces vamos a comenzar con esta. Look at this. Only one of my friend could come to my party. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el error ahí? Solo uno de mis qué... De mis amigos pudo venir a la fiesta. Entonces, ¿cuál es el error ahí, muchachos? El error es que acá no dice amigo, sino amigo. Y recuerde que cuando trabajamos one of, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Sustantivo debe ir en plural. Quiere decir que entonces vamos a organizarla de esta forma. Only one of my friends could come to my party. Solo uno de mis amigos pudo, ¿sí? Esto también video recomendado, el uso de could, pudo venir a mi fiesta. Ese modal que está ahí, ¿ok? Look at this number two, guys. Each guest brought a present. Cada invitado trajo un regalo. Present. ¿Cuál es el problema acá? Estamos trabajando la parte de each, que es cada. Cuando estamos trabajando each, estamos generalizando en cada una de esas personas, siendo un poco más específico, no tan general. Entonces, cada invitado trajo. ¿Cuál es el problema? El uso de esto, porque estamos diciendo que each, ¿qué pasa? Se trabaja con un sustantivo en singular. Y mire que acá tengo sustantivo en plural que es guest, o sea que esto tendría que volarlo de acá para que quedara bien. Each guest brought a present. Bien, estamos acá con el verbo traer, que es un verbo irregular en pasado. También los invito para que descarguen la listica de verbos, muchachos. Les voy recomendando muchas cosas para que se apoyen. Look at this number three, guys. Every one of the employees was or were having fun. Cada uno de los empleados se estaba divirtiendo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahí. Bien, ¿cuál es el primer error que tenemos? El primero es esta palabra que está completa porque no es la que estamos trabajando acá. Porque si fuese la que estamos trabajando aquí nosotros, sería every one of, separado. Esta, como la tenemos acá, es un pronombre indefinido, como la clase que le recomendaba previamente. Así que tendríamos que separarla, ¿sí? Sería de esta forma. Every one of the employees, cada uno de los empleados. Ahora, ¿qué viene? Was or were. Recuerden lo que hablábamos, muchachos. Every, ¿con cuál va?
Verbo singular. Cada uno de los empleados no se dejen llevar por ese plural. Entonces, ¿cuál es el singular acá? Was o were. En este caso es was. ¿Sí? Having fun. Pacho, ahí dices teniendo diversión o teniendo divertirse. Suena un poco raro, pero este verbo, este phrasal verb have fun, significa divertirse. Bien, también les voy a dejar un listado de 500 phrasal verbs para que descarguen, muchachos, desde este enlace que está acá. Look at this, number four, guys. It's impossible to learn every language in the world. What do you think? ¿Qué piensan sobre esta oración? Es imposible aprender cada, sí, este cada idioma. Idiomas, perdón, acá tenemos el plural en el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la S que tenemos acá, porque estamos hablando de every, con each y one, el sustantivo debe ser ¿qué? En singular, y acá estamos hablando de languages, que es plural, no es lenguajes o lenguaje, sino languages, ¿ok? Ahí lo tenemos entonces, así que esta sería la forma de corregirla, simplemente si es every, el singular debe ir después. Ahí está, muchachos. Look at this, number five, guys. He gave a present to each of the women at the party. Analyze it, please. Analícela, por favor. Mira dónde hay un error o varios errores que podrían encontrar. Look at this. Él le dio el verbo irregular, que es el verbo dar que van a encontrar en ese listado de verbos también. Un regalo a cada una de las mujeres en la fiesta. La intención de la oración. Pero si esa es la intención, entonces, ¿qué va a pasar acá? Each, ¿qué debemos agregar? Each one, cada una de las mujeres. Otro error. ¿Cuál es el error acá? Que aquí está en singular. Women, and the plural is women. Ahí les voy a dejar un video recomendado, muchachos. Les voy dejando todo ese material. Este video es para las reglas del plural, cómo se manejan. Entonces, este es un plural irregular porque el plural sería women. Entonces, women, women. Ahí lo tenemos entonces. He gave a present to each one of the women at the party. Ahí quedaría la número 5. Finally, number 6, guys. You found, eso espero, each one of the error in this exercise. Very easy. Entonces, intenten identificar cuál es el error acá y lo pueden hacer a través de esta parte interactiva para que miremos cuáles son sus respuestas. Listo, espero que hayan podido entender muy bien todo esto. Hágale un capture a toda esta información y recuerde practicar un poco más, que es la clave para poder aprender todos estos conceptos. Bien. Muchachos, ya para terminar, quiero dar un saludito rápidamente a algunas personas. Comenzaremos por SamuGamer24 Valderrama, quien está de cumpleaños. Happy birthday to you, my friend. Luis Medina también. Javier Flair Cowboy, también, que es uno de los suscriptores que ha estado muy pendiente. María Cristina del Rosario, Jean Jeffrey Carvajal, Allenda Sánchez, Marvin711, Isidro Rengifo. Y para terminar, una fan destacada de Facebook, que es Dalston. Ahí están entonces. Espero que sigan aprendiendo todos ustedes, que les haya gustado mucho esta clase. No olvide compartirla y practicar, que es muy importante. ¿Sí? So, my friends, bye bye and see you next class. Hello again, my name is Francisco and welcome to this odd lesson. So today we're going to be talking about the apostrophe. This lesson was suggested by Paola. A greeting for you, Paola. Thank you very much for this suggestion. Okay, let's get started. Vamos a empezar entonces. Vamos a hablar del adjetivo, perdón, del posesivo sajón o el apóstrofe también, que a veces nos confunde un poco eso. Paola nos indicaba que tenía una confusión especial con eso y de pronto también nos pasa a muchas personas. Entonces vamos a empezar. We have 5 exercises here for you to practice and to make in here with the use of the apostrophe. Vamos a hacer estos 5 ejercicios para que practiquemos, para que lo hagamos con el uso del apóstrofe. Ok, number 1, la clase de Freddy. ¿Sí? La clase de Freddy. Pues hay una forma muy común de hacerlo sin el uso del apóstrofe que es válida. And we can say, for example, like this. La clase de Freddy, we say, the class of Freddy. That's one way to do it. Esa es una forma de hacerlo. La clase de Freddy. La clase de Freddy. Entonces, podemos utilizar este of para hacer nuestro de en español. ¿Sí? Entonces, es una de las formas. Sin embargo, ellos hablan mucho con la parte del apóstrofe y vas a ver mucho en textos el apóstrofe también cómo se usa. Entonces podríamos trabajarlo así. Vamos a analizar dos cosas. ¿De quién o de quiénes? ¿Sí? ¿Y qué es de esta persona? Es decir, vamos a mirar en esta oración que dice la clase de Freddy.
¿De quién es la clase? De Freddy. Entonces simplemente vamos a escribir Freddy acá. Listo. ¿Y qué es de Freddy? ¿Qué es de Freddy? En este caso, la clase, pues sí, la clase es la que sería de Freddy. Entonces simplemente ponemos class. No vamos a colocar de class. No lo vamos a hacer. Ya les voy a explicar el porqué. Por ahora, simplemente decimos que la clase de Freddy. Entonces ustedes se preguntarán, ¿dónde está el posesivo sajón entonces o el genitivo sajón? Está en esta parte. Simplemente agregamos el apóstrofe de lo que estamos hablando, de apóstrofe, y le agregamos la S. O sea que vamos a decir Freddy's class. Freddy's class. Cuando decimos Freddy's class, ya estamos diciendo la clase de Freddy. Oiga bien, la clase de Freddy. O sea que ya este la está incluido, la clase de Freddy. Hace entonces este movimiento. Lo que está aquí, el que, le pertenece a este quién. La clase de Freddy. Entonces, con este apóstrofe lo vamos a hacer. Vamos a mirar entonces con el segundo ejemplo para que no nos quede la menor duda. La oficina de mi doctor. Entonces vamos a analizar, ¿de quién? De mi doctor. Entonces vamos a colocar aquí, my doctor, my doctor. ¿Y qué es de mi doctor? ¿Qué es de mi doctor? En este caso, en this case, la oficina, the office, the office. Ojo, the office. ¿Qué es lo que sucede? No vamos a colocar este artículo de, porque recuerde que ya está incluido. Ahora, recuerden que aquí ya vamos a colocar el posesivo, entonces el apóstrofe. Entonces colocamos la S, apóstrofe y S. Entonces quedaría de esta forma, my doctor's office, my doctor's office. ¿Sí? Incluso le puedes hacer el enlace del que tanto hemos hablado, el link de pronunciación, para que lo miren en caso de que tengan aquí esa duda. La pronunciación sería mejor así, my doctor's office, office, my doctor's office. La oficina de mi doctor. Recuerden que se hace hacia atrás. La clase de Freddy, la oficina de mi doctor. Now, let's take a look at this. Vamos a mirar en esta que es particular. Cuando ustedes tengan que un nombre o nombres con terminación en S, ya no pueden colocar el apóstrofe y la S como lo hacíamos en estos dos ejercicios, ¿sí? Vamos a tener algo aquí igual presente. Igual, entonces aquí decimos, el padre de Carlos. Vamos a analizar, ¿de quién? De Carlos. Oh, pues, Carlos. Pay attention to this. Mucho cuidado. Carlos, el padre de Carlos, ya lo tenemos acá. Entonces, ¿de quién? De Carlos. ¿Y qué es de Carlos? El padre. Entonces, colocamos father. Recuerde que no podemos colocar the father, porque cuando hacemos este cruce, ya dice la oficina de, la clase de. Entonces, no hay estas cosas. Carlos, father. Pilas. Estamos diciendo acá, pay attention to this. We were saying that when this ends in the letter S, cuando termina la S, no podemos agregar otra como esta. It's not possible. No es posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, simplemente decimos Carlos. Le ponemos simplemente el apóstrofe ahí y ya. Nada más. No le podríamos colocar el apóstrofe acá porque ya se llamaría distinto. Porque uno dice, entonces ya no es Carlos, sino que sería ¿quién? Muy bien, Carlos. Entonces no da. Carlos, el papá de Carlos. No, si es Carlos que se llama, está bien. Pero como se llama Carlos, le vamos a poner el apóstrofe después. Carlos' father. Carlos' father. Entonces aquí decimos el papá de Carlos. ¿Listo? Entonces recuerden que es cuando tenemos la S. Ahorita vamos a hacer algunos otros para practicar. Tenemos otra opción para hacerlo. Los padres de Paola y Lucero. Ojo. Los padres de Paola y Lucero. Paola y Lucero, digamos que son hermanas, ¿sí? Entonces, ellos son los papás de Paola y Lucero. Entonces, vamos a analizar, ¿de quién o de quiénes? Paola y Lucero. Entonces, ponemos aquí, Paola and Lucero, ¿sí? ¿Y qué es lo que qué es de ellos? ¿El qué? Los padres. Entonces, vamos a colocar aquí, parents. Parents. Esto parece como parientes, pero no, es parents, padres, papá y mamá. Ahora, cuando este que está aquí, estas dos personas poseen esto en común, quiere decir que los papás de Paola y Lucero son los mismos,
Entonces, simplemente le ponemos al último, le ponemos el apóstrofe. Paola and Lucero's parents. Así quedaría eso. Entonces, los papás de Paola y Lucero. Paola and Lucero's parents. No se la ponemos acá. Vamos a analizar entonces la otra. Mire lo distinto que es. Los padres de Paola, ¿sí? Son distintos. Los padres de Paola y los padres de Lucero están en la playa. Todos están en la playa, pero son papás diferentes. Entonces, cuando aquí teníamos algo en común, que eran los papás de ambas. Aquí, digamos que lo cambiamos un poco y ya son los papás de Paola y los papás de Lucero. Entonces, vamos a analizar cómo quedaría esto. Entonces, los papás de Paola, los padres de Paola. Entonces, ¿de quién? Paola. ¿Sí? Entonces, colocamos aquí Paola's and Lucero's parents are at the beach. Aquí está, are at the beach. Ojo, ya aquí le ponemos el apóstrofe a cada una de ellos porque los papás son diferentes. Entonces, los padres de Lucero y los padres de Paola están en la playa. Entonces, esta es la primera parte. This is our first part. I hope you can practice with the next one. Espero que puedan practicar con los siguientes ejercicios que se les va a colocar acá. ¿Listo? Para que ustedes lo intenten hacer y lo verifiquen conmigo. ¿Listo? Denme un segundo, por favor. Okay, in here we have this practice. I want you to please do them first before I do them. Entonces, háganlo primero ustedes. Intenten hacerlo antes de yo hacerlo con ustedes. ¿Listo? Los perros de Juan. Pause el video un momentico y háganlos. Igual yo lo voy a ir haciendo acá para ahorrar tiempo, ¿ok? Ok, los perros de Juan. ¿De quién? Entonces vamos a decir de Juan. Entonces sería Juan. ¿Y qué es de Juan? Los perros, aquí. Entonces, ¿qué ponemos? Juan's dogs. Very simple. Los amigos de Andrés. Try to do, intenté hacerlo. We say, ¿de quién? De Andrés. Entonces colocamos aquí de una vez Andrés y los amigos. Entonces we say friends. ¿Qué sucede acá? Pay attention to this. Mucho cuidado con eso que termina en la S. We say Andrés friends. Los amigos de Andrés, los perros de Juan. La casa de Isabel y Luis. Entonces decimos, ¿de quién? Isabel and Luis. ¿Sí? ¿Y qué le corresponde a Isabel y a Luis? La casa, ¿cierto? Es la misma casa que comparten. Pay attention. Isabel and Luis. Pay attention to this house. Quedaría así entonces. La casa de Isabel y Luis. Recuerde que no le ponemos esto, ¿no? Porque termina en la S. Si fuese otro nombre, sí. El hermano de mi padre. Entonces, ¿de quién? De mi padre. Decimos acá, my father. Y hermano, we say brother. Brother like this. Entonces, ¿qué le ponemos? My father's brother. El hermano de mi padre. ¿Listo? Espero que les haya gustado este trabajo con esto. Es muy sencillo. Hay muchas cosas que se pueden confundir. Como por ejemplo, que hay gente que tiende a hacer algo como esto, que dice los gatos, ¿sí? Y pone algo así, the cats. Esto no es correcto. ¿Por qué no? Porque aquí, ¿qué? ¿Esto qué viene? El apóstrofe, ¿qué indica que le pertenece? Nada. Simplemente si usted va a decir los gatos, póngale la S y ya. ¡Listo! Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios. Thank you very much and see you next class. Bye bye. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. Y el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar una temática sugerida por Diego López, a quien le envió un cordial saludo, y es la diferencia entre bring y take, que podrían ser confusos, pero vamos a hablar de cómo desenredarnos un poco con eso. Además, quiero saludar muy especialmente a Simón González allá en Argentina. Felicitaciones, Simón, por aprobar ese examen o esa prueba que tuviste, un poco complicada para ingresar al colegio. Entonces, felicitaciones y vamos a comenzar con nuestra clase, muchachos. Bien, muchachos, tengamos presente que aquí estamos hablando con dos verbos, pero ellos pueden ser confusos en la parte de ¿qué? Del desplazamiento. Mire, cuando digo bring, extraer, hay una acción, obviamente un desplazamiento.
Ahora take, que tiene dos significados, que es tomar o llevar. Por la parte de tomar no es como tan confuso, sino ¿por cuál? Por llevar, por ese desplazamiento que hay ahí. Ahora, cuando estamos hablando del verbo bring, es porque vamos a traer algo. Desde un punto de acá lo vamos a traer al lugar donde estamos. Es por eso que tenemos la flechita acá, al lugar. Ahora, cuando estamos hablando de take, como llevar o tomar, ¿cierto? En ese caso, cualquiera de esas dos. Entonces, estamos hablando de este punto donde nos encontramos hacia otro, hacia allá. Es por eso, entonces, el desplazamiento que tenemos. Desde un lugar a otro, utilizamos ese verbo take. So guys, in here we have four different examples and I want you to please try to analyze them with me, please. Okay? Entonces quiero que por favor los analicen conmigo y obviamente escojan las opciones correctas. So look at this. Number one, thanks for. So you have to analyze which option is correct here. Analicen la opción correcta. Entonces tenemos bring como verbo base, take también. O miren esto, bringing o taking me. ¿Cuál sería? ¿Qué vamos a decir? Gracias por traerme, traerme, ¿cómo lo ven? Traerme, entonces, desde este punto de acá al lugar donde estoy. Gracias por traerme, ¿sí? ¿Cómo lo ven? No está mal. Ahora, si es take, la parte de take, ya sería gracias por llevarme, ¿sí? Desde este punto a otro por allá, un poco más lejos. Entonces, mire que ambas son correctas. Aquí tendríamos que elegir entre estas opciones. Bringing sería una opción correcta y taking también. ¿Por qué estas no? Vamos a analizar. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos aquí, muchachos? ¿Esto qué es? For es una preposición. Y después de una preposición, ¿qué tenemos que utilizar? Si viene un verbo, ese verbo tiene que ir con ing o gerundio. Pacho, es que yo me enredo con eso. Esa es la clase que usted necesita porque esto no, el gerundio no solamente es la parte progresiva o continua. Porque hay algunas personas que entienden esto como si fuera algo progresivo, diciendo más o menos algo así. Gracias por trayéndome. Gracias por trayéndome. Suena raro. O gracias por llevándome. Llevándome. Gracias por llevándome. Eso no suena lógico. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente utilizan acá esta opción acá. Thanks for bring me o thanks for take me. Gracias por traerme o llevarme con estos de acá. Y sería incorrecto, muchachos. Entonces, recuerden que vamos a utilizar el gerundio porque estamos trabajando una preposición acá. Les recomiendo nuevamente, esta es la clase que les voy a dejar y obviamente se las dejo en la descripción. Entonces, estas dos opciones serían correctas. Pacho, pero es que yo también he visto que utilizan el verbo take en ese tipo de oraciones o el verbo bring. Claro que sí. Si usted va a utilizar estas dos, ¿sí? Se puede utilizar, pero si las vas a utilizar, ¿qué tienes que cambiar? Tienes que cambiar esa preposición, este for ya no iría acá. ¿Listo? Entonces, si usted los va a utilizar, quitas este for y lo que vas a colocar es el to. Entonces, ¿qué quedaría? Thanks to bring o thanks to take me. Gracias por traerme o llevarme. ¿Sí? Utilizando ese to en ambas, to take me and to bring me. Listo, recuerden ya que ambas opciones son correctas. ¿Y por qué? Este video que hay acá como apoyo también les va a servir para complementar un poco eso. Bien, ahora, ¿qué va a pasar, muchachos? Si nosotros, mire que acá tenemos las dos opciones correctas, ¿sí? Ambas podrían ser, en este caso con to o la parte de for si lo dejáramos también. Vamos a colocarlo por acá un poco más claro para que lo dejemos como una alternativa. ¿Qué pasa? Nuestra oración o el contexto que tenemos es este. Pero, si yo agrego una palabra, por ejemplo, como here, entonces ya tendría una única opción para esta oración. Entonces ya sería ¿qué? Thanks for, ¿cuál sería de las dos? De estas dos, recuerde que utilizo for, entonces una de las dos de gerundio. ¿Listo? Thanks ¿por qué? Me here. Gracias que por traerme aquí, ¿sí? Traerme aquí. ¿Por qué take me no? Taking me here. ¿Por qué ese no? Porque estamos diciendo por llevarme aquí. Por llevarme aquí. Eso suena muy extraño. Así que no sería correcto utilizar
esa parte de taking acá, y la opción correcta según este contexto y según esta preposición sería bringing. ¿Listo? Ahora, si yo voy a escribirlo con esto, entonces la opción que voy a elegir sería, ¿cuál? Sería bring. Entonces, thanks to bring me here. Recuerden entonces ese tipo de cambios. Bien. Ahora, si usted quiere utilizar ese verbo take o taken en este caso, ya vamos a cambiar entonces esta palabra here, la vamos a cambiar por esta que podría darnos a una ubicación lejana. There, allá. ¿Listo? Entonces, thanks for, gracias que, por llevarme allá. ¿Por qué llevarme allá? Porque sería un poco ilógico decir, gracias por traerme allá. ¿Sí? Mire que no. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá, muchachos? Según esta que tenemos, lo que vamos a hacer es escoger una de estas dos. ¿Listo? Thanks to take me there. Sí, vamos a utilizar esa. O la otra opción que tenemos es thanks for taking me there. Entonces, aquí, sí, si utilizamos aquí, ya sabemos que es al lugar, o sea, que es bring. Y si utilizamos there, podría cambiar de esa alternativa. Analicen, por favor, muy bien esto, detalladamente. Si no comprenden muy bien esa parte, los invito a que devuelvan un poco esta primera parte, ese ejercicio número uno, y lo revisen, por favor. Look at this. Number two, guys. Let's have another drink and then I will, o I'll, recuerden que esta es la forma corta de will, bring or take you home. ¿Cuál sería la opción correcta si ustedes ven eso ahí, muchachos? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Let's, ya saben que esto es el imperativo, también clase recomendada que es esta, igual todo eso va en las descripciones. ¿Listo? Let's have another drink, vamos a tomarnos otra cosa o a tomar otra bebida. Y luego ¿yo qué? Bring or take you home. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Cuál sería la opción correcta? Ambas podrían ser correctas. Eso depende de qué, del contexto, de la intención como tal. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo colocara entonces acá como la opción que completa este bring, entonces diría de esta forma, vamos a tomarnos otra cosa y luego yo te traeré a casa. ¿Sí? Yo te traeré. O sea, nosotros vamos a tomarnos otra cosa y luego yo te voy a traer a este lugar, a ese lugar. I'll bring you home. Probablemente están en la casa conversando con eso. Ahora, si nosotros cambiamos ese verbo bring por ese take, que también sería una opción, el contexto cambia. Entonces dice, vamos a tomarnos otra cosa y luego, ¿yo qué? Yo te llevaré a casa. Probablemente están en el bar y se van a ir a casa, lo van a llevar a la casa. Entonces, ambas opciones son correctas, que cambia el contexto y la intención. Así que aquí ambas son correctas, muchachos. So, guys, look at this. Number three, try to do it first. Intenten hacerlo primero. Diego, what? Bring or take, ustedes qué van a decir, los documentos. The documents to your office. Entonces, Diego, ¿qué? Trae o lleva los documentos a tu oficina. Ahora, si van a escoger, por ejemplo, la parte de bring, para decir acá esto, bring. Diego, bring the documents to your office. ¿Cómo la ven? Correcta. Sí está correcta, pero hay algo que tenemos que agregar, que es la S, porque estamos hablando en presente simple. Y recuerde que Diego es tercera persona singular, muchachos. Clase recomendada esta. Ahí van a ver las reglitas de cuándo agregar la S, ES o IES. Entonces, Diego brings the documents to your office. Si van a escoger entonces el verbo take, lo mismo vamos a aplicarle, take, pero le vamos a agregar también la S. Es más, vamos a colocarle otro color acá para que la tengamos muy presente, porque estamos hablando en presente. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Diego takes or brings the documents to your office. Recuerde que el contexto es lo que cambia y lo que les va a ayudar a ustedes a tomar la decisión. Ambas son correctas, ¿por qué? Si usted elige takes, entonces está diciendo Diego, ¿qué? Diego, ¿qué? Diego, ¿qué? Hay un desplazamiento de un lugar. Entonces, Diego lleva los documentos a tu oficina. Está afirmando eso. Pero si escoges la parte de brings, ya Diego no lleva, sino que, ¿qué? Sino que trae. Y pilas con el desplazamiento, muchachos. Diego brings the documents to your office.
Ahora, se preguntarán entonces, ¿por qué están esas dos palabras brought y took acá si no las utilizamos? Estos son los pasados. Como son verbos irregulares, entonces el pasado de bring, el pasado es brought y el pasado de take es took. Ahora, ¿por qué están ahí? Porque el contexto que nosotros tenemos acá hasta el momento es este. Pero, muchachos, una sola palabra, un solo adverbio como el que vamos a colocar acá puede cambiar la elección que tenemos. En este caso, si usted coloca esta única palabrita que yo creo que muchos de ustedes conocen, que es yesterday, que significa ¿qué? Ayer. Ya con esta palabra ayer, ¿sí? ¿Qué tiempo estamos trabajando? ¿Tiempo qué? Tiempo pasado. Entonces, quiere decir que ya esto no sería posible utilizar acá. Ya estos dos verbos no pueden usarse. Entonces, si esta oración ya está hasta aquí, nosotros tenemos que tener presente este adverbio, ¿sí? Y dice así, Diego, ¿qué? Mire que si lo dejamos en presente, Diego trae los documentos a tu oficina ayer. Suena súper raro. O Diego lleva los documentos a tu oficina ayer, ¿no? Entonces ya tendríamos que decir es trajo o llevó. Trajo o llevó. Entonces cualquiera de estas dos opciones serían correctas. ¿Depende de qué? Del contexto, de tu intención, ¿sí? Si lo que quieres decir es trajo o simplemente llevó. Entonces ambas son correctas, pero por favor analicen el resto de la oración que ahí podríamos tener confusiones. Guys, look at this number four. This is present perfect tense, el tiempo presente perfecto, que también hay una clase por si no la han tomado, que es esta. You haven't. Recuerdes que este haven't no significa tú no tienes, que hay gente que se confunde, muchachos, con esto. Otra clase recomendada para que se apoye. No se moleste con estas recomendaciones, simplemente para que se apoye. Entonces, tú no has, el papel de este haven es haber, no tener. Sí, recuerde que en este caso es presente perfecto. Entonces, tú no has, ¿qué? No has traído o tomado. No podríamos utilizar ninguna de estas opciones porque esos son verbos en su forma simple y necesitamos verbos en su forma participio. Cuando usted descargue la listica de verbos, que una vez más les dejo el enlace, van a ver que en la tercera columna están los participios que usted necesita acá. Entonces, tú no has traído nada. Eso es un pronombre indefinido. Anything también estaba como recomendado. Anything, no has traído nada para compartir. Mire que acá estamos manejando lo mismo. En estas dos situaciones estamos manejando lo mismo que vimos acá. Dice for sharing, manejamos con gerundio. Pero si utilizamos el to, ya lo manejamos en su forma base como es esta. Entonces, tú no has traído nada para compartir, ¿sí? Para compartir. Aquí dice para compartir y aquí también dice para compartir. ¿Para compartir con quién? Con nosotros, with us, con este pronombre objeto que tenemos allá. Ahora, muchachos, entonces ya saben que brought y taken podrían ser opciones. Vamos a analizarla. Tú no has traído nada para compartir con nosotros. Con brought, estás bien. Tú no has traído aquí nada para compartir con nosotros. Está bien. Ahora, si utilizamos esta, tú no has llevado nada para compartir con nosotros. Con esa parte de taken. Mire que es una oración también lógica. Listo. Analicen, por favor, esa situación. Ahora, ¿qué podría ser también? Si hablamos de taken, no, sí, podríamos utilizar esto. No has llevado nada para compartir con ellos. Si cambiáramos ahí la parte de ellos, ya aquí no sería us, sino sería ¿qué? Them. Listo. Espero entonces que esté clara esta oración y que estos ejercicios hayan ayudado un poco a comprender mejor la diferencia entre esto. Por favor, hágale un capture a esto que tenemos acá. Voy a dejar también una pequeña tareita que es muy sencilla para que la construyan. Puede ser en los comentarios. Y dice de esta forma. Por favor, tome nota de ella. Traeré mi carro porque te llevaré al aeropuerto. Traeré mi carro porque te llevaré. O sea, yo te llevaré al aeropuerto. Recuerde que utilizamos el futuro. Inténtela hacerla.
Bueno, muchachos, espero que les haya gustado una vez más esta clase. No olvide practicarla. Puedes descargar la guía para hacer otros ejercicios haciendo clic en este enlace de acá. Recuerde que también la aplicación de Inglés Desde Cero está disponible. Gracias por todo ese apoyo. Pueden descargar esa aplicación también para sus smartphones, para que practique todo el tiempo inglés. Será una aplicación muy agradable para ustedes. Y espero entonces que sigamos creciendo esta comunidad. Comparte este video, invite muchas más personas para que se beneficien, ¿ok? Bye bye, my friends, and see you next class.